Hoy evocamos una fecha destacada de nuestro pasado para recordar los valores en los que se fundamenta precisamente nuestra convivencia, reconociéndolos en el presente y proyectándolos hacia el futuro. Valores como el amor a la libertad, la lucha contra la injusticia, la solidaridad con los oprimidos, el compromiso con el interés general y, por supuesto, el patriotismo y la defensa de España, entendido siempre como expresión de todos estos sentimientos y de todos estos valores. Valores que no se limitan a lo relatado en los libros de historia, ni se agotaron en aquel estallido de rabia y de dignidad que fue el 2 de mayo de 1808, sino que siguen presentes entre nosotros dos siglos después, invitándonos a dar lo mejor de nosotros mismos, en los momentos buenos, por supuesto, pero también y sobre todo en los momentos de dificultad. Es esta pervivencia en el tiempo de los valores del 2 de mayo, por encima de cualquier problema puntual, la que nos permite identificarnos como miembros de una sociedad resistente, capaz de superar la adversidad y de decir con los demás españoles aquello que acertó a expresar magistralmente el que siempre ha sido mi escritor de cabecera, Jorge Luis Borges: nadie es la patria, pero todos lo somos. Como cada año, las personas e instituciones distinguidas con los galardones que ahora entregamos representan a este Madrid que no se deja vencer por los problemas, que no se conforma tampoco con los éxitos obtenidos y que se esfuerza a diario por llevarlos un poco más lejos, poniendo el listón cada vez más alto para sí mismos y también para los demás. Ese y no otro es el sentido de las medallas de oro y plata de la Comunidad de Madrid y de las grandes cruces y encomiendas de la Orden del 2 de mayo. Con la medalla de oro a título póstumo Ángel Nieto queremos reconocer la deportividad